Según las estadísticas del Ministerio Público, del 1 de enero hasta el 19 de noviembre se contabilizan 2.900 desaparecidos. En el mismo periodo de 2018 ya se registraban 3.139. A diario, 8 salvadoreños desaparecen. Por esto, la Fiscalía General de la República, junto a la Corte Suprema de Justicia, a partir de 2020, implementarán un sistema que agilice la búsqueda de personas desaparecidas. Ingresar, tener el registro de todas las personas desaparecidas, en el cual se ingresan todos los datos completos con las variables determinantes que van a venir a facilitar la individualización, una investigación efectiva con todos aquellos cadáveres que ha encontrado medicina legal, en los cuales se ha establecido como no identificados. Para que pues la búsqueda se facilite, digamos, la búsqueda en las personas desaparecidas y por sobre todo cuando se encuentran cadáveres. El trabajo en conjunto de las instituciones y medicina legal será clave para la puesta en marcha del proyecto. El Instituto de Ciencias Forenses de Colombia ha donado el Sistema Único Nacional de Desaparecidos y Registro de Cadáveres, que además cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Quiero resaltar el rol de las ciencias forenses en las estrategias de investigación, en el combate del crimen organizado y en el cumplimiento de los tratados internacionales relacionados con el delito. En particular, el Sistema de Información Clínica y de Deontología Forense, que viene también anejo al convenio, es un sistema de información en tiempo real que permite obtener información y modernizar el registro de las diversas funciones médico-legales. Ambos sistemas contribuyen a la realización de la justicia, evitan la revictimización y dotarán a las instituciones de un sistema único de registro de desaparecidos. La apuesta es agilizar los trámites para quienes busquen a sus familiares desaparecidos y posterior a ello se proceda a la identificación del ADN. Con imágenes de Ricardo Tobar, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.